¿Qué tal vas? A la secta le gusta actuar al anochecer. Mejor me quedo aquí y espero a que aparezcan. ¡Oh, joder! ¡No! ¡A cubierto! ¿Quién coño eres tú? ¡Está acabando con nosotros! ¡Ha caído otro miembro! ¡Lanza el cóctel Molotov! ¡Te viene por ti, chaval! ¡Zas, hijo de...! ¡Es lo que ha traído la María! ¡Ha caído otro miembro! ¡Al suelo! Es el poder del... Puede haber llegado muy lejos. Echa un vistazo, a ver si sigue por ahí. ¿Conozco? Joder, mierda. Lo tenemos. Estaba aquí mismo, no puede ser. Mejor seguir corriendo. Deberías haberme matado, escoria. Acercaos. Nuestras hermanas están preparadas para ofrecer la bendición. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este lugar bendito. Con esta iniciación ascenderemos. Con este ritual honraremos al Peg Sangland. Que su palabra nos una y nos proteja. Y lo llamaremos el Bendecido. Y el Bendecido guiará a los Ansanglante al poder nuevamente. Entregaos los unos a los otros, como ordena el Padre, en tributo a la llegada del Bendecido. Ahora, recibamos la unción. Probad la carne para poder ascender. Honramos a nuestro Padre entregándole nuestra carne.
La hostia. Parece que se va a venir abajo. ¡Hola! Joder. Joder, esto está destartalado. ¿Dónde coño han ido? No hay puerta. Han tenido que salir de algún modo. Maldita sea. Hay una trampilla. ¿Qué estaba haciendo tu gente aquí? Cuando descendimos de los cielos, la carne nos consumió y caímos en la oscuridad. En la oscuridad hallamos renacimiento. En la oscuridad encontramos al bendecido. Deja que la carne te consuma para que puedas caer en la oscuridad y traer al bendecido de vuelta entre nosotros. Todo por el bendecido. Es el único modo. Esta es tu oportunidad para dar grandeza a la familia que te quiere. Eres la elegida. ¿Hecho está? Eres tú. Tú has profanado tierra sagrada. Mátame. Deja a la chica. Ha sido bendecida. Mi linaje pervivirá dentro de ella. ¿De eso se trata? ¿Dónde está Bonnie? Hallaré paz en mi muerte. No me avergüenza recibirla.
mi familia. ¿A qué esperáis? ¡Quemadlo! ¡Arde en el fuego sagrado! ¿A qué esperáis? ¡Quemadlo! ¡Cubrirse! ¡Ah! ¡Ha sido divertido! ¡Purificaremos de tu maldad! ¡No tienes poder! ¡Ah! ¡Está acabando con nosotros! ¡Ahí, padre! ¡Que mi puntería sea hacerte! Vamos. No tengo. Derramad. ¡Nuestro chico! ¡Joder! ¡Es un cóctel Molotov! ¡Joder! ¡Fuego! ¡Tengo que cambiar la munición! ¡Joder! ¡Es un cóctel Molotov! ¡Ah! ¡Ha caído otro miembro! ¡Que no se mueva! ¡Caiga sobre ti! ¡Mira de lo que soy capaz, grandullón! ¡El cabrón no tiene balas! ¡Ha caído otro miembro! ¡Atrapad al asesino del sacerdote!
¡No! ¡Estás acabado! ¿A qué esperas? ¡Quémalo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Caído! ¡Ah! ¡Asciende con fuerza! ¡Madre! ¡Permíteme vengar a tu vástago! Creo que lo hemos... No puede haber llegado muy lejos. Echa un vistazo a ver si sigue por ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Señora, según la ley de la vivienda justa... Dijeron que la máquina nueva... ¡Padre! ¿Quién hizo esto? ¿Y Ana? Me pilló por sorpresa. Miraba unas fotos. Algo la perturbó. Está en el baño. Quédese aquí. ¡Ana! ¡Déjame entrar! Lárgate. Mierda. ¿Qué haces, Ana? ¿Sabes? Hubo un tiempo en que mi mente no estaba tan confusa. Un tiempo en el que no dolía tanto. Los Ansan. Bonnie. Es hijo de puta de la ópera. Ellos tienen la culpa de todo esto. Cada noche pido a Dios que me brinde algún tipo de amor, algo de esperanza, protección. Bonnie me hizo creer que ella podía dármelo. Todo mentira, yo solo era un recipiente. Ahora está en el antiguo manicomio. Yo recuerdo. Yo recuerdo todo. ¿Cómo pude olvidarlo? Yo me ocuparé de Bonnie. Después el padre y yo te ayudaremos a superarlo. No estás sola. Odio lo que hicieron. Odio lo que han puesto dentro de mí. Dame el cuchillo, Ana. No pueden controlarme. Ya no. ¡Ana! ¡Ana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa gente la ha destruido. Yo estaba casi rota cuando dieron con ella. Solo remataron la faena. Me ocuparé de ella. Vete.
El Señor acoge a los que lo aman, pero destruirá a los que lo merezcan. Vaya si lo hará. Dios sabe que es lo mejor que podía pasar. ¿A quién coño tenemos? ¡Andrea cubierto! ¡Todo por el bendecido! ¡Lo veo! ¿De dónde has salido, Escoria? No le quitaron cabeza mientras yo viva. No tengo balas. Los mestizos no levantarán cabeza mientras yo viva. No recuerdo haber pedido un negro. Los mestizos no levantarán cabeza mientras yo viva. ¡Detrás de mí! No levantarán cabeza mientras yo viva. ¡La muerte viene a por ti, chaval! Bienvenidos, mis queridos amigos. Es un placer teneros aquí. Mientras comenzáis vuestra transición hacia una vida nueva y mejor, queremos haceros saber que nuestro único objetivo es que alcancéis vuestra plenitud. Y a pesar de que nuestros métodos puedan ser poco ortodoxos, han demostrado dar resultados en numerosas ocasiones. Mientras tanto, el mundo exterior sigue cayendo en espiral hacia un abismo de miseria y desesperación. Por tanto, no importan las pruebas y las tribulaciones de vuestras vidas. Tened por seguro que descubriréis un nuevo camino aquí en el Sanatorio Sacriste. De hecho, una vez dentro, es posible que no queráis iros.
¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Hay que protegerse con algo! ¡Quémalo! ¿Te estás escondiendo de mí, cariño? ¡Déjame vengar a tu vástago! ¡A cubierto! ¡Harás por esto! ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡Lo tenemos! ¡Toma un cóctel Molotov, idiota! ¡Sí! ¡Tengo que cambiar la munición! ¡Nos está destrozando! ¡Lo encontraré! ¡Uno menos de los nuestros y él sigue en pie! Sigue aquí. Tiene que estar. Hay que meter dentro todo lo que se pueda dañar o volar. ¿Crees que esta tormenta forma parte de la profecía? Lo que creo, hermano, es que la llegada del bendecido está cerca. Todo por el bendecido. Todo por el bendecido. La puerta cuenta con un extraño mecanismo de cierre. Tengo que encontrar las dos piezas. Así se abrirá. Vosotros, y os recuerdo la grandeza que...
vosotros y os recuerdo la grandeza que ya es la destrucción de la escoria. ¿Qué tal? Mientras su sangre se derrama, y os transformaremos en una granada. ¡Está activada! ¡Estad preparados, joder! ¡Lo he localizado! ¡Vamos! ¡Me pondré! ¡Nos está destrozando! ¡Ahí! No te olvides de una servidora. ¡Danos un besito! No pienso fallar. Dios no levantará cabeza mientras yo viva. Y espero que te guste el calor, hijo de puta. ¡Una granada! Oye la canción del mirlo mientras... ¡Aquí! ¡Está! ¡Padre! ¡Permíteme vengar a tu vástago! ¡El hijo de puta! ¡Que alguien acabe! ¡Joder! ¡Me ha dado! ¡Cabrón, cabrón, cabrón!
cabrón! ¡Lánzale el cóctel Molotov! ¡No puedo moverme! ¡Joder! ¡Se ha cargado otro! Yo me ocupo de este capullo. En la oscuridad, somos libres. No traes más que muerte contigo, señor Clay. La escoria no olvidará su lugar. Permanece completa. Ninguna escoria de esta tierra. ¡La escoria! Vas a hacerle daño a alguien. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Voy a ponerte atravieso! Ven aquí, cerdito. ¡Muere, cerdito! ¡No! 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 ¿Puedes rodearlo? ¡No! ¡Oh!
sagrado. Hay que cubrirse. Nos está destrozando. Toma ya, joder. ¡Quémalo! ¡Sí! ¡Encontrad a ese profano de mierda! ¡Yo estoy contigo! ¡Ahí! ¡Padre, que mi puntería! ¡Está acabando con nosotros! ¡Cubierto! ¡Estoy a... Y encontrarás sangra igual. Lánzale que tú. ¡Lánzale el cóctel por los dos! ¡Sí! Aquí. El silencio. Tú, maldita sea. ¡Dispara y cúbreme! Deberías haber venido. Nuestra familia sabe cómo tratar con... ¡Revienta a ese cabrón! Uno menos de los nuestros y él sigue al suelo. ¿Te estás escondiendo de mí, cariño? ¡Nos está machacando!
Ven a por mí, señor Clay. Tu vida me pertenece. ¡No puedo moverme! ¡Muere, muere, muere! ¡La profecía se cumplirá! ¡No puedes controlarnos! ¡Vas a hacerle daño! ¡Te pudrirás por esto! ¡Mancilla! Conseguido nada. Los ansanglantes seguirán existiendo cuando todos muramos. Ana está muerta. Se cortó el cuello cuando se dio cuenta de lo que le habías hecho. Era la elegida. Lo hizo obligada. Por ti. Fue idea de Lincoln enterrar a Ana con su familia. El dolor puede llegar a sobrepasarte. Puede asfixiarte. Y puede anularte. Así que la clave es buscar la luz en quienes nos rodean. Aferrarnos a ella. Hasta el más ligero destello da esperanza, algo de paz. Creo que Lincoln encontró en Ana ese ligero destello. El problema es que no vio lo importante que era para él. Hasta que la perdió. Ana y su muerte, una tragedia. Pero sé que en la muerte encontró la paz que no encontró en vida. Lincoln, por otro lado, creo que lo que pasó con Ana no hizo más que confirmar lo que él ya sabía. Algunas veces, vivir es peor que morir. Lincoln lo sabía mejor que nadie. Antes de que me vaya, tu tía Lily volvió a llamar.
Dijo que iba a volver en autobús y agradecería que su sobrino la recogiese. Me gustaría verla de nuevo. Gracias por decírmelo, padre. Thank you.